Bueno, bienvenidos a todos a la sesión 2 de Revoluciona tus clases con Didactic eh, y H5P. Este segundo, esta segunda sesión, recuerden que son siete, vamos a estar trabajando en crear productos. Vamos a Hoy vamos a ver dos productos eh, muy sencillos que, bueno, yo creo que les van a gustar mucho y les van a servir mucho para sus clases. Antes que empecemos con los nuevos productos... Me gustaría mostrar algo de los contenidos que, que observé que han estado este, haciendo algunos docentes que la verdad este, son muy enriquecedores. Y bueno, me gustaría este, felicitarlos por, obviamente, por echarle muchas ganas y, y hacerlos muy, muy padres. Todos están muy bien. La verdad es que eh, estuve, estuve revisando así como... Los que, los que iban subiendo y así y pues todos se me hacen muy muy cumplen con, con todo lo que lo que se está pidiendo y bueno vamos a les voy a mostrar alguno que, que vea por aquí por ejemplo este este me llamó la atención de la psicología educativa entonces al darle clic pues pude ver el trabajo que había hecho este la maestra, y bueno, miren, déjenme presentárselo para que ustedes también vean eh, que sin importar cuál sea la materia, eh, lo importante es como escoger una buena imagen de fondo. Este es el. solamente llevamos una actividad. Esta es la actividad que deben de tener eh, hasta el día de hoy entregada. Si alguien no la tiene entregada, no se preocupe, todavía tiene oportunidad de entregarla, ¿sí? Aquí lo importante es elegir una imagen que llame la atención y poner los cuatro puntos de acceso. Son los image hotspots. Entonces, si nosotros le damos clic a este, nos va a enviar a un video, teoría de los sistemas ecológicos y su relación con la escuela. Y ya, bueno, no es necesario que los alumnos se trasladen a YouTube porque el, el video está incrustado y bueno, así no, no perdemos su atención, ¿verdad? El que sigue, vamos a ver este punto, ¿a dónde nos lleva? ¿Conoce las diferencias entre un psicólogo? ¿Qué es mejor? Eh, bueno, este es otro video. ¿Qué es la psicología educativa? Vamos a darle clic. Y bueno, aquí nos da una explicación. Si ustedes se fijan, ella ya utilizó videos y texto. Vamos a ver. Muy bien. Los psicólogos educativos y viene su imagen y viene explicada. Acuérdense que eh, en la lista de cotejo eso es lo que se describe. Elegir una imagen de fondo, poner los tres elementos que es una imagen, texto, video y la, la cuarta es libre, es lo que ustedes quieran agregar. Déjenme enseñarles el segundo, la segunda actividad que ella realizó. Acuérdense que como este curso es de prueba, ustedes pueden realizar todas las actividades que ustedes quieran. ¿Ok? Vamos a la segunda. Modelos de evaluación psicológica. Vamos a darle clic aquí. Incluso quiero comentarles algo que ella, en lugar de utilizar los uh, image hotspots que están ya... Eh, que nosotros ya podemos elegir como una tachita, como una palomita, como algo de información. Aquí fue más lejos y subió una imagen de ella. Esto también se puede hacer. Tú puedes elegir una imagen que tú tengas en tu computadora y lo puedes poner en lugar de poner este, la clásica tachita o la palomita o el de información. ¿De acuerdo? Bueno, modelos de evaluación psicológica. Vamos a checar. Damos clic aquí. Viene el texto y viene una imagen y texto. Estamos presentando al alumno la información de nuestra clase, pero de una manera innovadora, diferente, que ellos vean que si nosotros le estamos poniendo empeño, le estamos echando ganas, ellos también se sientan de esta manera con nuestra, con nuestra clase, ¿verdad? Ok, monde, modelo conductual, vamos a darle clic. Vienen las características del modelo. Y viene incluso video, imagen y más texto. Todo esto es lo que ustedes pueden lograr. Vamos a ver esto. Ok, características de este modelo. Viene el test. A mí se me hace un trabajo súper, súper bueno. Entrevista clínica, un video. De hecho, todos los trabajos que estuve revisando eh, cumplen con los objetivos. Miren, pruebas psicológicas, muy bien. He estado, pues les digo, revisando aquí este, lo que, lo que hasta, hasta el día de hoy llevan realizado, y bueno, sí me gustaría, o sea, sí, sí me agradó mucho este, presentarles, aunque sea una o dos cosas de, de algunas actividades eh, de sus compañeros que ya han ido eh, presentando. Por ejemplo, este, vamos a ver, estas imágenes pues están muy padres. Eh, la maestra las tiene en, en su computadora, en su memoria. Y bueno, aquí en cada punto, pues ella va agregando ya sea una imagen, eh, un video, otro video y texto. Es lo que les digo, para ustedes que cubran el propósito de la actividad, hay que poner texto, video, imagen y el cuarto es libre. ¿De acuerdo? Ustedes pueden obviamente este ir mejorando sus sus trabajos a lo largo del curso, porque pues cada cada actividad que vayamos aprendiendo, pues funciona para para nosotros ir mejorando en nuestras actividades. Entonces, bueno, aquí más o menos eran este l, l, alguno, algunos que les quería mostrar. Obviamente, todos están muy padres, pero sí me gustaría este, pues que vean lo que ustedes pueden lograr. Y obviamente, pues basándonos en la, en la información que tienen sus compañeros. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el segundo producto de esta semana, de esta segunda semana. Este segundo producto. Eh, antes habíamos dicho que, bueno, la semana pasada no hicimos el de Question Set. Decidí dejarlo para la siguiente sesión porque estos dos integran este. Entonces creo que lo más sencillo para, para hacerlo más eficiente es que empecemos primero con Drag and Drop. Voy a dar clic aquí. Ok. Bueno, vamos a, a empezar. Déjenme bajar. Aquí está la información de su curso. Acuérdense que trabajamos en, en los dos cursos, que este es donde se presenta toda la información. Y el segundo es donde creamos el, el recurso, ¿verdad? Mm, bueno, por aquí les voy a enseñar eh, el número dos, que es Fill in the Blanks. Vamos a llenar los espacios. Esta actividad, bueno, tiene una ponderación de 8% de 100% de su trabajo. Vamos a abrir el tutorial para que lo vayan viendo. Miren, déjenme ver si lo puedo abrir. A ver. Vamos a la página oficial de H5P. Acuérdense que no es necesario que tengan cuenta, nada más le ponen en ejemplos para poderles mostrar este contenido. Igual y también lo podemos ver aquí, pero lo quiero que lo vean más grande. Fill in the blanks. Aquí están todos los, todos los, este, las actividades que ustedes pueden hacer en H5P, ¿sí? Eh, vamos, aquí está fill in the blanks. Déjenme abro la pantalla. Ok. Bueno, en esta actividad lo que nos dice es que nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir poniendo la información aquí. A esto les recomiendo que ustedes vayan buscando un texto relacionado con su materia. Vamos a buscar una imagen y vamos a buscar un texto. ¿De acuerdo? Aquí nosotros vamos a escribir lo que nosotros creamos que es. No sé, yo no. No tengo la menor idea, ya me dijo que está mal. Ajá. Y aquí está el otro. Mm, blueberries. Ok. Eh, déjenme le pongo next para que a ver si me da la, la opción. Bueno, no, no me la dio. Entonces, eh, ustedes, obviamente, yo sí, este, a mí me gusta ponerle a los alumnos cuál es la respuesta correcta para que no se estén. No haya confusión, creo que alguien quería ingresar, déjenme checar. Creo que ya ingresaron. Ok, bueno, perdón, vamos a continuar. Eh, les voy a enseñar otro ejemplo. Este es otro ejemplo: dice, eh, Which countries are Berlín, Washington, the capitals? Ok, entonces aquí tenemos que escribir la capital de Brasil, la capital de Estados Unidos, incluso hasta te da un tip. Eh, the White House is located here. Ajá. Entonces, tú le puedes poner al alumno que lo cheque sin darle la solución o mostrarle la solución, pero decirle, primero llena los espacios para que veas la solución. Estos botones ustedes los manejan a su, a su manera, como ustedes este, lo deseen. Le ponemos retry y el alumno lo vuelve a hacer. Entonces... Vamos a ir buscando primero un texto. Eso es lo más importante. Dice, pon los verbos, este por ejemplo es para idiomas. Pon los verbos en el, en, en el tiempo correcto. He speaks English, but he doesn't speak German. Y aquí el alumno lo va llenando. Uh -huh. Y bueno, este es un ejemplo de lo que pueden hacer con Fill in the Blanks. Acuérdense que ustedes aquí en su... En su este, curso, ustedes tienen tutorial tanto en español como en inglés para que no haya problema de, de comunicación. Eh, déjenme enseñárselos. Aquí estamos en Fill in the Blanks. Voy a darle clic aquí. Me va a abrir el tutorial en español y este nos va a llevar paso a paso a lo que vamos a ir buscando. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a nuestro espacio de creación donde vamos a crear nuestro contenido. Déjenme ingresar. Ok, acuérdense que debe de decir revoluciona tus clases en Didactic con H5P área de trabajo. Ahora, para nosotros poder identificar cuál es el ejercicio que estamos haciendo, solamente eh, recuerden que son cinco eh, espacios, son, son diez actividades las que vamos a realizar. Entonces, mi sugerencia es que cada actividad le pongamos un número. Por ejemplo, ahorita solamente llevamos un producto entre entregado que es Image Hotspots. Número uno, si ustedes se fijan, yo estuve entrando aquí para ponerles el número uno. Entonces, no importa cómo se llame tu actividad, pero tú la vas a identificar porque tiene que es el producto uno. ¿Sí? Ahorita vamos a crear el producto dos. Vayan ingresando aquí al área de trabajo, por favor. Vayan ingresando. Miren. Incluso aquí en, el, en donde vemos la introducción, aquí yo ya le puse números para que ustedes digan, ok, yo ya hice el 1, ya hice image hotspots. Ok, y ahorita voy a hacer el 2, que es drag and drop. ¿De acuerdo? Número 3, filling the blanks, que es el que estábamos viendo ahorita, el de filling the blanks. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Este, con Fill in the Blanks, que es el que les acabo de explicar. Entonces empezamos con el 3. Venimos aquí. Acuérdate que le tenemos que poner activar edición para que me permita eh, poder crear productos. Y voy a buscar mi nombre. Busquen su nombre. Aquí están todos sus nombres. Búsquenlo. Cuando ya hayan dado con su nombre, van a dar clic en añadir una actividad o recurso. Vamos todos este, trabajando a la par para que nadie se vaya quedando atrás y todos ir creando nuestra información. Le vamos a poner añadir una actividad o recurso. Entonces me va a desplegar qué es lo que quiero hacer. Yo voy a seleccionar oh, por... se contenido se a interactivo. Déjenme checar aquí. Okay. Entonces, bueno, ya estoy aquí en agregar contenido interactivo. ¿De acuerdo? Voy a crear contenido y voy a buscar Fill in the Blanks. Aquí está. Yo le voy a dar, yo, le, yo lo voy a buscar por aquí para ver si está. Fill in the blanks. Aquí está. Selecciono Fill in the blanks. Acuérdense que tenemos nuestro tutorial. No se les olviden sus tutoriales. Tenemos aquí nuestro tutorial en español. Completar el tutorial de espacios en blanco. ¿Sí? Ahorita nosotros lo único que hemos hecho es que seleccionamos. Vamos aquí en el paso uno. Un nuevo contenido y elegimos Fill in the Blanks. Aquí vamos. Uh -huh. Todos elijan este material, Fill in the Blanks. Después vamos a, eh, hacer, a utilizar este editor, ¿sí? Primero vamos a poner el título, una guía para, para completar el ejercicio. Déjenme ir aquí. Vamos a poner rellenar con las palabras que faltan. Y aquí yo en título le voy a poner número 3.fill in the blanks. Para identificar que estoy haciendo el producto 3. Maestra, una pregunta. Sí. Es el 2, ¿no? Es el 3. Es que, bueno, empecé a explicarles el 3. Empecé, empecé al revés. Ah, ya. Empecé en este. Ok, gracias. Entonces le vamos a poner 3 y ahorita les explico el 2. Bueno, estamos aquí en el de fill in the blanks. Ok. Um, aquí ya tiene la descripción del trabajo. Dice rellenar con las palabras que faltan. Esto es una indicación para nuestros alumnos. ¿Sí? Y bajamos. Y entonces vamos a ver qué sigue. Siempre ustedes que se sientan así como que ya que pasó algo, regresen a su tutorial. Aquí ya pusieron ustedes esto. Uh -huh. Vamos bien hasta aquí. Ahora vamos a llena rellenar los espacios en blanco aquí vamos a poner la descripción de la tarea insert the missing words este inserte las palabras o expresiones que faltan disculpa yo ¿Sí? estoy todavía en activar edición no me aparece en mi tablero mm, está en, en... Está en donde dice trabajo. Um, voy, a, voy a regresar para ver si estamos en el mismo canal. Sí, gracias. Debe de decir área de trabajo. Así como aquí. Área de trabajo. Fíjese que no vaya a estar aquí en este que tiene imagen. Este es el curso. Hay que sí, irnos al otro. Estoy en el curso. ¿En dónde ah, está bueno. el área? Entonces, aquí abajito, ¿sí? Aquí en donde usted tiene mis cursos, va a buscar, revoluciona tus clases en Didáctico en H5P. Área de trabajo. Va a llegar a un lugar donde hay puros nombres. Nada más, esto, esto es lo que va a ver. Puros nombres. Lo no estoy buscando. Sí. Eh, en la parte de aquí arriba, es, digamos que usted está ahorita aquí. Aquí en la parte de arriba, pero arribita tiene donde dice mis cursos. En este de mis cursos, usted va a seleccionar el de revoluciona tus clases, se llama igual, pero dice área de trabajo. Ok, en lo que la maestra busca el curso, vamos a continuar. Eh, revoluciona tus clases, acuérdense, este, te, debemos de activar la edición. Buscamos nuestro nombre y ahora sí, ponemos agregar actividad o recurso, añadir actividad o recurso. Vamos a H5P. Seleccionamos qué tipo de actividad vamos a crear. En este caso vamos a crear Fill in the Blanks. Llenar los espacios. Uh -huh. Aquí estamos. En el título quedamos que le íbamos a poner 3. Fill in the Blanks. Y bueno, el, el título que ustedes quieran, nada más con que lo identifiquen con el número 3. Y bueno, hasta aquí vamos la descripción de la tarea y vamos a agregar tres oraciones para que el alumno las identifique. Por ejemplo, mmm, añadir bloque de texto, lo vamos a agregar aquí. Eh, por ejemplo, cuando ustedes quieran borrar una palabra, lo único que van a hacer es ponerla entre eh, asteriscos le voy a poner añadir bloque de texto aquí está se añaden espacios en blanco con un asterisco delante y detrás de la frase, de la frase correcta respuestas alternativas se separan con una barra diagonal y puedes agregar un consejo poniendo dos puntos entonces eh, vamos a vamos a buscar el texto que queremos poner cada quien tiene que buscar un texto relacionado con su materia. ¿Sí? Yo aquí ya tengo uno preparado. Ustedes vayan abriendo uno, un texto que sea relacionado con tu materia. <coughs> Maestra, ¿cómo vamos? Ajá. Ahí le pusieron el enlace. Muchas gracias. Doctora Ana Luisa. Sí. Adelante. Si se dio cuenta, yo ya realicé las dos actividades el fin de semana. No sé si me podría revisar si quedó bien. A ver, vamos a checar. Eh... Una disculpa, es que estoy en el celular y Ajá. no. No me encuentro, pero ya vi que sí estoy en, agregada en ese grupo. Ah, bueno. Si quiere, mañana vamos a tener este, nuestra sesión de, de dudas. Si pudiera conectarse desde una computadora y ahí poder hacerlo paso a paso con, conmigo. Eh, la, las asesorías individuales son de 12 a 2. Nada más este, le pido, me mande un correíto para estar lista. Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver el, el, lo del maestro. Déjeme checar. Ana Luisa, buenos a, Hasta, buenos, hasta la N. Hasta la sí. N, N, N. Ahí está, Aquí. ahí está. Ok, adelante. ¿Qué tan largo tiene que ser el texto que vamos a agregar? Puede ser de tres oraciones. No tiene que ser este tan largo. Ok, okay. excelente. Veo los cuatro puntos de hotspots. Vamos a ver si cumple. Ok, texto, pe perfecto. <coughs> Video, excelente. Video, muy bien. Imagen, perfecto. Muy bien. Este primer ejercicio está muy bien hecho. Vamos a ver el segundo. Ah, ok, ya sé, este es el que estamos haciendo en este momento. Muy bien. Ok, el primero que, que ya debemos de tener entregado está perfecto. Eh, si gusta, en este momento puede hacer un es, otro, otra actividad como el de, como esta, para que tenga ya dos para sus clases. ¿De acuerdo? Dice, y el bueno, tercero, maestra. Déjeme checar el tercero. Ese me gustó mucho. El mapa híbrido, a ver. Pero creo que está rompiendo la dinámica de, de los que estábamos en el, en el feeling de black. Sí, ahorita lo, lo reviso rápido. Ah, ok, muy bien. Bueno, yo no. Vamos a ver si es sí. Sin... Muy bien, perfecto. Ahorita es lo que vamos a hacer. Excelente vamos a continuar entonces para estar todos en el mismo canal les di por ahí unos minutitos a que buscaran este el texto un texto que esté relacionado con su materia entonces todos debemos de tener ya nuestro texto y lo vamos a pegar aquí nosotros vamos a hacer tres bloques es decir en la primera línea de texto vamos a agregar tres oraciones en la segunda línea de texto vamos a agregar otras tres oraciones y aquí vamos a agregar otras tres oraciones para tener un bloque con cuatro horas, con tres, seis, nueve oraciones. ¿De acuerdo? Iniciamos aquí. Ustedes aquí le pueden poner la indicación al alumno de lo que ustedes quieren que el alumno haga. Eh, rellenar con las palabras que faltan. Entonces, bueno. Yo voy a poner aquí mi texto, que ya tengo por aquí guardado, que son los recursos educativos abiertos. Bueno, voy a poner esto. Son tres oraciones. Si no, ahorita las corto para que no queden tan, tan largas. ¿Ok? Vengo a mi espacio, ¿qué son los recursos educativos abiertos? REA. ¿Ok? Um, los recursos educativos abiertos, le voy a quitar esto. Hacen referencia a cualquier material de aprendizaje o de enseñanza que se encuentra en, y le voy a poner ahí los asteriscos para que el alumno tenga que poner ahí dominio público. Se supone que yo con ellos estoy viendo algo relacionado con las tecnologías. Entonces, lo que yo quiera que, que ellos completen lo voy a poner entre asteriscos. Dominio público. O que se ha creado bajo las licencias de Creative Commons. Ok. Hasta ahí. Disculpe que voy con retraso. Ya pude ingresar, ya activé edición. ¿De ahí a dónde? Eh. A su nombre. Ahí busque su nombre. Sí, listo. Ok. Ahí vamos a agregar recurso. Sí. Uh -huh. Y le va a poner H5P. ¿El azul? Eh, sí, el negro, el negro, el que usted guste, pero es ah, más, sí. más sencillo el negro. Sí. Ya que esté en ese espacio en donde seleccionó H5P, va a buscar fill in the blanks, llenar los espacios. Ya que dio clic ahí, vamos a llenar. El título, en este caso sería tres, fill in the blanks o el nombre que usted desea. Nada más hay que identificarlo con número tres. Sí. En task description es la descripción de, de lo que vamos a realizar. Por en este caso, filling the missing words. Es llenar, completar las palabras que faltan. Y aquí ya llegamos a añadir el texto. Vamos a llenar tres bloques. Aquí está, en este tutorial nos centraremos en crear contenido, rellenar los espacios en blanco. La creación de contenido ocurre en la parte superior del editor, por lo que esta parte del editor será nuestro enfoque. Uh -huh. El editor rellena los espacios, la descripción de tarea y los bloques de texto. Aquí nosotros estamos poniendo la descripción de tarea. ¿Qué es lo que el alumno va a resolver? En este caso, podemos escribir: inserta las palabras o expresiones que faltan. ¿Sí? Incluso pueden utilizar esto mismo y ponerlo en Cast Description, que es aquí. Aquí está rellena las con las palabras que faltan. Puedo poner esta. Inserta las palabras o expresiones que faltan. Esta es mi indicación para el alumno. Lo puedo poner en negritas. Uh -huh. Muy bien. Ok, bueno, vamos aquí en este tutorial. Bloques de texto. En bloques de texto agregamos nuestras tres oraciones, que nosotros ya agregamos los tres bloques de texto. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Hasta ahorita todos tenemos tres líneas de texto abiertas. Agregamos nuestras tres oraciones, definimos qué palabras se eliminarán para que el alumno las identifique. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, ya escribí lo de los recursos educativos abiertos y quité las que no quiero que el alumno vea. Okay. Voy a quitar esto para que no sea tan largo licencias de Creative Commons, ¿ok? Dominio público. Entonces aquí el alumno tendría que completar cinco este, palabras, ¿sí? Ok, bueno. Eh, podemos eliminar varias palabras en cada bloque de texto. De forma predeterminada, solo muestra un único bloque de texto cuando crea llenar los espacios en blanco. Eh, aquí para agregar otro, agregar texto y podemos poner este eh, lo que queramos que el alumno eh, complete ¿Sí? aquí está ellos están utilizando una oración de, de fresas y agregamos el siguiente bloque de texto ok bueno eh, vamos a hacerlo por ejemplo si nosotros tuviéramos alguna otra respuesta o sea algo que pueda hacer por ejemplo si nosotros ponemos un número podemos hacer que el alumno lo llene ya sea por escrito o por o con número Ajá. o sea por ejemplo eh, voy a poner Bueno, voy a poner un número nada más para que ustedes este, vean el ejemplo. Ok, voy a poner esto. A ver. Selecciono mi texto, lo voy a poner aquí. En el segundo bloque. Entonces aquí le voy a poner este, no sé, objetos, dos objetos de aprendizaje, por ejemplo. Dos objetos de aprendizaje. Este lo voy a poner entre asteriscos. Pero, como el alumno puede este, escribir el número 2, entonces le voy a poner 2. ¿Sí me explico? Si hay, si hay opciones, miren, por ejemplo, aquí Tom tiene dos fresas y Jill le da dos fresas más, Tom tiene seis fresas. Como aquí tenemos un número y pues hay esta opción de que el alumno pueda escribirlo con letra o con número, lo vamos a poner con una este, diagonal. Sí. Igualmente si hubiera a lo mejor si es un examen y tiene diferentes respuestas, nada más hay que dividirlas con una diagonal. ¿De acuerdo? Podemos definir respuestas alternativas usando una barra oblicua para separar las respuestas alternativas aceptadas dentro de los asteriscos. Vamos a nuestro tercer este texto Aquí están utilizando este que el color rojo es de la fresa. ¿Okay? Puedes agregar tantos bloques de texto como desees. Los bloques de texto se eliminan presionando el, eh, la X. Aquí está. Si a lo mejor digo, bueno, yo ya no quiero poner otro, entonces lo único que hago es que lo voy a quitar. ¿De acuerdo? Lo quieres quitar, confirmar. Si digo, ah, no, pero es que la maestra nos dijo que tenían que ser tres, entonces le voy a poner aquí a agregar. Y aquí lo agrego. Y voy a poner mi tercera parte de mi ejercicio. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué podemos escribir. <coughs> mm. Bueno, podemos poner este texto. Son varias oraciones, las puedo cortar para que no estén tan largas. Lo ponemos aquí, que es un rea. Es un recurso porque funciona como un medio de vehículo. Okay, vamos a hacerlo más corto. Para organizar información. Aquí sería mi oración. La segunda es educativo. Bueno, ya saben que ustedes que los recursos educativos abiertos, pues están para fines eh, educativos, ¿verdad? Porque sus fines causa al desarrollo de procesos de aprendizaje A la ense o enseñanza de calidad. Muy bien, lo ponemos hasta aquí. Y son abiertos porque están disponibles para el público en general. Uh -huh. Ok. Y obviamente pues hay que respetar la autoría. Este sería mi tercer bloque. Aquí está. Yo ya tengo tres. Uh -huh. Uno, dos y tres. ¿de acuerdo? <coughs> uh -huh. Vamos a ver aquí, guardar cambios y regresar al curso. Si yo salgo y no los guardo, es como si no hubiera hecho nada. Guardar cambios y mostrar. Uh -huh. Este me manda directamente a, a un espacio individual y aquí pues me regresa al curso donde están los nombres de todos. Vamos a ver. Uh -huh. Ok. Aquí está el 3. Ingreso. Vamos a ver cómo quedó la actividad, a ver si sí si, si funcionó o no. Uh -huh. Fill in the blanks, inserte las palabras o expresiones que faltan. ¿Qué son los recursos educativos abiertos? Y bueno, se supone que pues esto incluso lo podemos utilizar de como un pequeño examen haciendo preguntas a nuestros estudiantes. Obviamente esto ustedes lo van a poder mezclar con, con, otros, este, con otros ejercicios. Incluso si ustedes lo quieren editar para que a lo mejor quede esta información arriba, esta abajo, que se vea como más, este, como si fuera más un examen. Aquí le pongo activar edición. Ingreso. Vamos a a ver, voy a regresar al, a la actividad. Ay, espérenme. Me metió a otro lado. Ok, regreso aquí a mi nombre. Voy a los tres puntitos, ¿sí? De mi ejercicio. Le voy a dar clic y le voy a poner editar ajustes. Me va a regresar a donde iniciamos. Una pregunta. ¿Sí? Hice el, el ejercicio, ya le puse los, los párrafos y ya lo contesté yo, pero eh, me puso que estaba mal la respuesta y le puse comprobar y está bien escrita la palabra con acento Vamos. y todo, pero me puso que estaba mal. Vamos a ver qué pasó. Miren, por ejemplo, aquí nada más lo único que les quiero mostrar antes de ir a ver el ejercicio de la maestra es que, por ejemplo, si yo quiero pasar este elemento arriba, nada más le doy clic aquí y si se fijan, ya este lo bajó. Entonces, a mí me gustaría más que quedara así mi, mi ejercicio. Ya lo cambié nada más dándole clic aquí a las flechitas. Miren, ordenar, ordenar elemento abajo, lo bajo. Si no quiero, quiero que quede en medio, pues lo subo. ¿De acuerdo? Ahorita este lo voy a dejar yo así. Lo voy a poner este arriba. Y ya nada más le pongo guard, guardar cambios y regresar al curso. Para que ustedes vean que ya quedó como yo lo, lo acomodé, aquí está, le voy a dar clic en fill in the blanks y bueno, ya ahora sí dejé arriba como este, que son los recursos educativos abiertos, aquí que lo, que lo conteste de este lado y aquí nada más una oración, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver lo que, lo que comenta la maestra. ¿Cuál es su nombre? Ma Sarai. Okay, vamos acá abajo. Okay. Entramos aquí. Okay. Vamos a Mm, por ejemplo, el primero que era es síntoma. Ay. Luego signo. A ver, mostrar solución. Ah, tengo que contestar todos. Ok, síntoma. Después, signo. ¿Signo? Y luego diagnóstico. Yeah. Ok, yo lo puse aquí mal, lo puse con mayúscula y aparte sin acento. Vamos a reintentar. Sí, sí. aunque pongas diagnóstico con acento, te lo pone mal. El, el que me fijé fue el último, pero bueno. Ok, vamos a cambiarlo a, a español. Síntoma, sí, síntoma diagnóstico. vamos okay, vamos a ver qué vamos eh, Vamos a regresar. Le vamos a poner aquí en estos tres puntitos. Le voy a poner editar ajustes. Uh -huh. ¿Está bien? El síntoma. El signo. Ok, pues se supone que está todo bien. Sí, porque de hecho estaba igualita la palabra con D minúscula, con acento, y aún así me la pone que está mal. No sé si fue error ahí ya de la plataforma. Sí, se me hace, me hace raro porque si sí está bien escrito el síntoma. Sí, y pues solo hay un espacio, ¿sí? Adelante. Sí, a mí también me, me sale igual que a la maestra. Cuando le di comprobar, me sale tachita. Vamos a ver. No sé si nos esté dando por el espacio, pero no, estoy viendo que está, está bien. Ahorita lo comprobamos a ver qué está pasando. Yo, yo hice el mismo ejercicio, doctora, de, con la palabra de diagnóstico y a mí sí me lo toma. Entonces, a lo mejor algo, algún carácter en la palabra que esté, que esté cambiado. A ver, voy a ver aquí, diagnóstico. Diagnóstico. Más? Ok, vamos a ver. También a veces puede ser algo que tengamos aquí seleccionado. Dice um, habilitar, reintentar, mostrar solución. Automáticamente comprobar respuesta. Asegurarse, ok. Se han contestado. Poner campos. Entrada. Ok, vamos a ver si, si ya funciona. Guardar cambios y regresar al curso, aquí está. Okay, el primero era síntoma, ya me lo puso mal. A ver, este... Y luego era... Algo con ese, ¿no? Sí, el signo y luego diagnóstico. Ah, sí. Signo y luego diagnóstico. Ya me lo puso bien a ver este porque me lo sigue poniendo más. síntomas A lo mejor el acento, porque a este sí se lo cambié. A veces, este, las computadoras, luego le ponemos nosotros un acento y ellas quieren otro. Vamos a ver. Si será eso. Ok, vamos a ponerle aquí en los puntitos. Editar ajustes. Ok, voy a cambiar el acento para ver si es eso. Ok, vamos a entrar. Ya, era el acento, qué raro. A veces algunas computadoras, este, toman el acento y otras, este, como que lo registran como otro. Otro símbolo diagnóstico, a ver. Vamos a ver si ya quedó. Sí. A veces a mí me pasa porque como mi computadora es de Estados Unidos y si yo descargué el este teclado en español, a veces también a mí no me no me quiere seleccionar la ñ o no me quiere seleccionar los los acentos. Pero no, ya quedó. Ya quedó bien era eso, que no reconocía el acento de su, de su computadora. Lo que podemos hacer es que lo copie y lo pegue a lo mejor este, de esa manera o tratar de quitarlo y volverlo a poner, así como, como ahorita lo hicimos. Pero ya quedó el primero, ya quedó muy bien, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguien más que sí. quiera que revise su, su actividad? Pues el okay. mío creo que ya está listo, doctora. Es el que se llama Residuos. Ok. No ¿Ya lo pasé? Aquí está. Sí, sí. A ya bueno. Vamos a revisarlo. Ok. Muy bien. Eh, rellenar con las palabras que faltan. Que los Residuos... Son aquellos que experimentan, ¿ok? La número dos es costos sociales. Costos sociales. Uh -huh. La tres. Externalidades negativas. Impacto negativo, externalidad positiva y uh -huh. externalidad negativa, solo la primera era costos privados. Aquí los costos sociales. No, el de arriba, el de arriba, los ah. costos privados. Ah, yo le puse. <laughs> los costos privados. Ajá. Ok, vamos a comprobar. Muy bien. Sí. Excelente. Muy bien, maestra. Gracias, doctora. Bueno, entonces creo que este sí, como que sí le entendimos. Muy bien. ¿Alguien más que esté por ahí batallando antes de irnos al, al, al siguiente ejercicio? Buenas tardes, si me permite, doctora. Adelante. Adelante. Bueno, en mi caso ya lo, lo terminé, pero le quise poner una imagen, pero se me repite y ya lo borré y lo volví a poner y lo borré y no, no sé por qué se me repite. Eh, Gabriela. ¿Gabriel Alvarado? Sí. Ok. Vamos a ver. El segundo. Ah, sí. Déjenme regresar. Ok. Clasificación del carbón. Vamos a ver cómo lo vemos. Esa imagen se me repite dos veces. No sé por qué. Ok, vamos a revisar qué está pasando. Regresamos aquí. Ya me lo pasé. Ok, le vamos a dar clic en estos tres puntitos, editar ajustes. Nada no más la tiene una vez. Sí, no sé por qué se me Y me van a seguir saliendo doble. Uh -huh. Bueno, lo voy a revisar y le digo a ver qué está. Porque si sí, ya revisé y nada más la puso una vez. Sí. Bueno, Pero sí, lo... No hace... lo checo este. A ver qué, qué pasa ahí. Lo voy a guardar aquí en mis notas para, para revisarlo. Sí, muchas gracias. Sí, 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 está, está raro porque, pues, nada más tiene la imagen una vez, pero bueno, a ver si no es este como error de la plataforma, pero lo reviso. Muchas gracias. Y no se preocupe. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con, con la segunda parte del de, de día de hoy. Ahora sí vamos con el número dos. Sí, doctora, este, adelante. Ah, disculpe, antes de que avance. ¿En qué parte es donde se. se usted entró para checar las, la configuración que tenían, sí, lo de mayúsculas, minúsculas y eso. Ok, aquí en, en, en su archivo. Aquí usted le da este en los tres puntitos. Y le da editar ajustes. Sí. Y bueno, usted, si, por ejemplo, si es maestra de español, obviamente necesita que los alumnos escriban así, pero perfecto, con mayúsculas, minúsculas y todo. Uh -huh. Entonces, aquí hay una, una, es un espacio en donde nosotros podemos ponerle que nos revise eso. Configuraciones de comportamiento. Exactamente. Configuraciones del comportamiento, nosotros. Si es un examen, pues no nos conviene tener habilitado este, de reintentar. Porque uh -huh. bueno, le estamos dando otro, otro intento al alumno, o cuantos sí. intentos quiera. Habilitar okay. botón para mostrar solución. O sea, ya que el alumno lo contestó, lo contestó mal o, o bien, este, que le muestre cuál fue la, la solución correcta. Este. Automáticamente comprobar respuestas después de ingresadas. Yo lo hice con la maestra eh, de diagnóstico porque, para, para que fuera más fácil, le, uh -huh. le actualicé esta, esta configuración. Y aquí, mayúsculas y minúsculas, si importan, asegurarse uh -huh. que la entrada del usuario tenga que ser exactamente la misma que la respuesta. Y bueno requerir que todos los campos sean contestados antes de que la solu solución pueda ser vista, porque luego hay alumnos que contestan uno y ya le ponen que ya terminaron y al cabo les muestra la solución y ya no okay. contestan los demás. Entonces, esto es así como lo que usted quiere este, lograr con el, con el alumno. Mostrar uh -huh. diálogo de confirmación de reintentar. Si, por ejemplo, no importa tanto este que la tipografía de que el alumno está escribiendo de manera correcta, le podemos poner, ok, puede tener un error o, o dos errores, dependiendo lo que nosotros queramos, pero es okay. en, esta, en la configuración del comportamiento. Del comportamiento, ok, muchísimas gracias. Sí, de nada. Ok, bueno, vamos a continuar. Mm. Bueno, aquí también incluso le podemos poner el idioma, ¿eh? Este, podemos seleccionar el idioma que, que estemos utilizando. En este caso, bueno, este, pues estamos utilizando español, pues no hay ningún problema. Mostrar marco y barra de acción. Ok. A lo mejor hasta esto podría ser lo que le está repitiendo a la maestra. Bueno, ahorita hago unas pruebas. Eh, voy a guardar cambios y regresar al curso. Y vamos a nuestro segundo producto del día de hoy. Acuérdense que por semana vamos a hacer dos productos también para que ustedes no se saturen y tienen hasta el otro lunes para entregar sus dos productos, ¿de acuerdo? Um, por ahí les voy a dejar su lista de cotejo. Déjenme ver, por aquí la tenía. Um... Ok, las listas de cotejo, ah, pues están en su, en su curso también, pero bueno, ahorita se las muestro aquí de manera, este, para que la vean más grande. Esta es la de fill in the blanks, que es la, la actividad que acabamos de hacer. Lista de, lista de cotejo de H5P fill in the blanks. Descripción de la tarea, completar los espacios, dar al alumno instrucciones básicas. Acuérdense que mientras más sencillo, pues el alumno lo capta mejor. Agregar tres oraciones, muy bien. Se define qué palabras se eliminarán, ya saben, entre asteriscos, y tener por lo menos tres líneas de texto. Aquí sí les puse que verificaran si este, querían que fuera sensible a las mayúsculas o a las minúsculas. ¿Okay? Eso es así, súper importante. Y la que vamos a ver ahorita, bueno, ahorita esta se las, se las muestro. Vamos a eh, la actividad 2, que se llama Drag and Drop. Vamos a ingresar. Eh, quiero que la vean obviamente desde H5P, porque aquí pues tienen más ejercicios. <coughs> Déjenme entrar drag and drop. Acuérdense que aquí ustedes no necesitan abrir cuenta. Ustedes entran y pueden ver todos los recursos que hay este en H5P, estos son como los tutoriales y nosotros los estamos utilizando en nuestro en nuestro curso en Didactic, ¿sí? Bueno, entonces estamos aquí Aquí está el ejercicio de drag and drop. Le voy a dar clic. Y esto, estos son los ejemplos que ustedes pueden lograr. Abro la imagen. Entonces, este dice drag and drop. Bueno, yo aquí selecciono. Lo pongo en donde yo quiera. O en donde yo piense que es. Y le pongo que me muestre cuánto me saqué. Pues esto. Voy a ponerle reintentar. Esta me dijo que aquí estaba bien. Vamos a poner esta acá y esta acá. Oh. Bueno. Esto es lo que les decía yo. Si ustedes quieren que el alumno lo siga, intente, 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 pues lo pueden hacer. Si no, este, pues nada más dejárselo, no sé, este. Una opción o dos opciones. Este es el primer ejercicio que les muestra. Para nosotros hacerlo de drag and drop, necesitamos una imagen, la imagen que nosotros queramos y buscar, pues, algo relacionado con nuestra clase. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Bueno, este, eh, déjenme ver si lo puedo abrir. Es que hay unos que sí me deja abrir y otros que no. Bueno, lo voy a poner así. Eh, y pues aquí es acomodar las piezas, ¿verdad? Entonces, este, no sé, es que tienen que ir en el, en el color. Ok. No, bueno. Me acuerdo que... A ver, estos iban ahí. Ok, bueno, es para enseñar a los alumnos a jugar ajedrez. <laughs> para los maestros de ajedrez. A ver. Ok, entonces, bueno, aquí los van ustedes acomodando. Sí, más o menos. Ahí este va acá. Ok, van, a, van acomodando estos aquí. Entonces, esto es drag and drop: agarrar una imagen y lanzarla. Dejarla caer drag and drop. Ok es que como está tan largo, se recomienda que sean como más chiquitos. Es arriba. Bueno, ahí más o menos ustedes lo van a acomodando ok lo pueden rehusar lo pueden rehusar y jugar este con sus alumnos no para, para un poquito de distracción en clase. no. Es que no me deja ponerlo porque está muy largo, pero bueno. Entonces, ya aquí nada más le pongo check y ya me dijo los que me saqué bien y obviamente pues estos no me los saqué bien. Ok, esto es algo también que puedes hacer. Uh -huh. El siguiente es un matching game. Eh, dice example, example, content, drag and drop. Ok. Este puede ser para las maestras de nutrición. De hecho, incluso ustedes pueden reusar esta, esta, este ejercicio. Nada más esto se lo ponen en español. O obviamente puede servir para los maestros de inglés para checar vocabulario. Entonces, bueno, aquí lo mueven. Kiwi, cucumber, orange, banana, strawberry, eh, pepper. Ay. Ahí está. Y Sour Cherry. Sí. Ya le voy a poner check. Y ya me la saqué todavía. Este es otro ejemplo. Otro más. Este está padre, lo de las nacionalidades. Um, bueno. Uh -huh. ya yeah, check igualmente le digo ustedes pueden este, utilizar este esto que ya está creado ajá nada más le ponen aquí rehusar lo descargan le voy a poner aquí que me lo copie este y regreso yo a mi espacio. Le voy a poner añadir una actividad o recurso, contenido interactivo. Bueno, este, porque voy a usar el, el H5P. A ver en cuál de los dos me deja pegarlo. Es que a veces tienen unas licencias que no, no te permiten utilizar cualquier recurso, no crean so, si son muy de sus, de sus licencias. Entonces, este vamos a ver si nos permite aquí. Oh. Aquí le voy a poner los archivos, lo voy a subir. Les digo, a veces permite copiar el contenido y a veces no. Ok, entonces aquí... Opciones H5P. Ok, el botón de copyright para que no me diga nada. Voy a copiar. Actualizar. Ok, sí me está dejando, pero bueno, no sé si al final sí me deje. Ok, aquí le voy a poner drag and drop. Acuérdense que es el número 2. Y guardar cambios y regresar al curso. Okay. No sería el 4. Sería el 2 porque ah, empezamos dos. al revés. Sí, ah. perdónenme la vida. Ahí está. Si sí, me dejó copiarlo, muy bien. ¿De acuerdo? Ya lo puedo utilizar yo en mis clases. Les digo, hay veces que eh, la licencia no viene tan. tan. este. Ahora sí que, que sí si nos permite utilizarla. Hay que, hay que revisar la información a ver si nos. nos, nos deja seguirla utilizando. Ahora sí ya los voy a acomodar aquí. Ok, el 2. El 3. Uh -huh. Ya bajé esta. Ok. Bueno, entonces vamos a crearlo ahora sí desde cero. Ay, de todas maneras, a ver si. ¿sí? Ok. Bueno, de todas maneras, este me lo baja, no sé por qué. Ahí está. 1, 2 y 3. Vamos a crear una actividad o un recurso desde cero. ¿sí? Contenido interactivo. Voy a seleccionar Drag and Drop. Todos vamos en el mismo canal. Estamos en nuestro nombre. Regreso. Estamos en nuestro nombre. Le voy a poner añadir una actividad o recurso en el verdecito. Voy a seleccionar contenido interactivo <coughs> y voy a seleccionar Drag and Drop. Vamos a buscarlo. Aquí bajamos. Drag and Drop. Es este, no lo confundan porque hay otro que se llama drag, pero es este, este es con imágenes, drag and drop. Búsquenlo. Le vamos a dar clic. Acuérdense que es muy importante tener nuestro... <coughs> Nuestro tutorial, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos nuestro tutorial de drag and drop. Ay, no, yo me equivoqué con todos los números. Ok, aquí está. Este es mi tutorial en español. Siempre ténganlo a la mano para que no se pierdan. Si ya vamos más avanzados, regresa, no pasa nada. Entonces, este es el tutorial de Drag and Drop. Ok. Bueno, dice. Doctora, perdón. ¿Ad adelante. Yo, yo me quedé atrás. No he, es, sigo en, en la página donde aparece la, la fresa, y de ahí ya no sé cómo entrar a donde nos llevó ahorita. Una no, disculpa. No, no, no hay problema. Está en la página en donde aparece la fresa. Eh, sí. ¿En dónde estará? ¿Estará aquí? O sea, entré con mi nombre y puse eh, activar edición y donde dice drag and drop, pero me sale ah. la, la imagen de la fresa nada más. Eh, estamos bien ahí, drag and drop, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Apenas la vamos a seleccionar. Eh, Ustedes en este espacio, mire. Déjeme, drag and drop. Aquí está. Le voy a dar clic. O sea, no me sale esa lista que, que le salió no, a usted anteriormente. ¿no, ¿No será que está aquí, que le dio clic aquí en tutorial? No, porque ustedes ahí ahí ahí, ahí es, me aparece exacto vamos a la tiene otra página abierta este otra no. pestañita ah bueno sí tengo varias pero si si le permite darle clic aquí en las flechitas póngale regresar porque la envió al tutorial pero es no que... me aparece tutorial. Me aparece como, o sea, revoluciona tus clases en Didactic con HP5, Drag and Drop y nada más. Pero no ah, me aparece ya como sé. tutorial. Está acá, está, está en esta parte. Sí, De ahí. Está aquí. Okay. Por ahí entré. Ajá. Exactamente. Lo que vamos a hacer es ingresar a. A este, a este curso. Ahorita se, ahorita le paso el enlace. Déjenme regreso. Ok. Aquí está. Le va a dar clic en el chat de nosotros. En el chat de Teams. Sí. Le va a dar clic a ese enlace. A ver, déjenme checar el, el chat a ver si hay dudas. Bueno. Mmm. Ok. Aquí está. Sí, dele clic ahí. No, okay. Sí, ya lo vimos esto. Perfecto. Ah, me, me manda la página de inicio donde me tengo que registrar. O sea, no registrar, sino entrar con mis credenciales. Sí. Ahí dele usted sus credenciales, no hay ningún problema. A ver. Así la va a mandar aquí. Le, le, va a dar a, a, le va a poner su correo y su contraseña institucional y ya la va a llevar aquí, sí. donde estamos todos. Ok, bueno, vamos a ahora sí a continuar. Agregamos una actividad, un recurso. Seleccionamos contenido interactivo Gracias. 5P. De nada, me dice cuando ya haya llegado. Y bueno, vamos a seleccionar ahora sí. Eh, drag and drop. Ok. Aquí nosotros podemos seleccionar si queremos abrir un ejemplo. ¿Sí? To siempre, todas las actividades que ustedes seleccionen van a tener el tutorial y un ejemplo. Siempre. Entonces aquí nada más ábranlo en una nueva pestaña para que no lo saque de donde ya están. Entonces, bueno. Este es, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de ver. Esto es lo que podemos lograr. Y aquí, este es el tutorial. Ustedes también tienen el tutorial en español. Aquí está. Bueno, video tutorial es lo que puedes hacer y cómo soltar. Bueno, eh, si quieren ver el video, está muy, muy corto. Uh -huh. Obviamente lo van a tener que ver acá en el original. Drag and drop for matching, like or grouping items together. Making a drag and drop task starts with either uploading a background image. Miren, aquí les está diciendo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una imagen. Una imagen que esté relacionada con su materia. Uh -huh. Busquen esa imagen. a size. Aquí puedes elegir este la el tamaño. In the next step, we recommend that you first create drop zones. En la siguiente parte vas a crear las zonas donde lo vas a dejar caer, ¿sí? Que se llaman drop zones. ¿Dónde va a caer el nombre de lo que tú vayas a utilizar? Por ejemplo, ese va a ser de verbos. Verbos, sustantivos, y está poniendo el espacio para que si, por ejemplo, es una clase de inglés y tú les pones aquí varios verbos y, y sustantivos a los alumnos, el alumno seleccione un verbo y lo deje caer de este lado, el alumno seleccione un sustantivo y lo deje caer de este lado, y de manera que si el alumno quiere poner un verbo en los sustantivos, pues se lo rechace, ¿de acuerdo? That should be dragged to the drop zones. Una vez que ya hayamos creado la zona en donde van a caer las palabras, pues vamos a crear ahora las palabras, las cuales tú quieres que caigan ahí. Para cada uno eh, de los lugares donde tú quieres que caigan, aquí te van a poner cuáles son tus, tus zonas. Digamos que tú pusiste dos verbos y sustantivos. Entonces tú aquí vas a poner, ok, to run, que es correr, pues tiene que caer en verbos, ¿sí? sí. Options. Ok, aquí por ejemplo te dice que estas dos zonas son para que pueda caer el producto, mas todavía no estamos poniendo cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Esto es para que pues al alumno, hay dos maneras. Si tú quieres que el alumno eh, coloque nada más las actividades para practicar, puede ser, pero si tú ya lo quieres utilizar para que sea un examen. Entonces pones las dos drop zones para que el alumno lo pueda hacer. Luego cuando lo corrija, vea que se equivocó en algunas. ¿Sí? You can use copy and paste to duplicate the elements so that each has the same size. Eh, lo recomendable es que copies y pegues cada, cada este, respuesta para que todas tengan la misma, el mismo tamaño.

Y aquí en el paso dos es donde ya vas a poner los elementos correctos. After we create the task, we confirm it by clicking save. Remember to test that the task behaves as you would expect. Siempre hay que comprobar que realmente funcione lo que o sea que funcione correctamente lo que hemos estado haciendo de que si funciona no funciona. No me leyó la, la, la capital letter, la mayúscula, el acento. Siempre hay que revisar el contenido. Ok, bueno, ya vimos un el video tutorial que te muestra. Ahora vamos a utilizar, vamos a empezar a crear. Eh, ¿Cuándo podemos utilizar Drag and Drop? Déjenme ponérselos aquí. Eh, este permite asociar dos o más elementos y hacer conexiones lógicas de forma visual. Por ejemplo, agrupar elementos que van juntos o tienen algo en común. Relacionar un objeto con otro. Poner los elementos en el orden correcto. Colocar los elementos en una posición correcta. ¿Sí? Eh, bueno, conjuntos de preguntas, videos. Bueno, vamos a empezar. Aquí ustedes vamos en este paso, ya seleccionamos Drag and Drop. Ahora vamos a hacer el editor de preguntas. ¿Sí? Vamos al paso 1. Te debe de aparecer el editor de preguntas de arrastrar y soltar en la parte superior del editor. Así se ve. Uh -huh. Ahora vamos a configurarlo. Vamos a agregar una imagen de fondo. Estamos aquí. Ay. Vamos a añadir una imagen. seleccionen la imagen que quieran usar. Aquí en nuestro, en nuestro curso, mero abajo, yo les dejé unos recursos. Dice, bueno, las sesiones grabadas, como voy a poner más tarde la del día de hoy. Y en recursos adicionales, yo les puse algunos lugares donde ustedes pueden buscar imágenes relacionadas con con su materia o bueno, imágenes de cualquier tipo. Les puse por ahí pues todos estos recursos para que los, los chequen. Eh, vamos a esta de Pixabay y pues ustedes aquí pueden buscar la imagen que mejor les, les guste, les llame la atención, la descargamos y acuérdense que siempre hay que, re, hay que darle este valor al autor, ¿sí? si tiene este licencia pues hay que copiarla y hay que pegarla en, en, nuestra, en nuestra actividad entonces bueno yo voy a hacer algo relacionado con tecnología voy a buscar alguna imagen que sea de tecnología vamos a ver por ejemplo yo puedo seleccionar esta imagen Vamos a ver si tiene algún problema de, de auditoría. A ver, esta de Digital Marketing. Descargar gratis. Mm, no, me está pidiendo que abra cuenta y no. A ver, vamos a esta de FreePick. Ustedes vayan buscando su imagen. Si ya la tienen, ya vayan subiéndola. Tecnología. Ok, esta al parecer no tiene, se requiere atribución, aquí está. Ok, la copio y la descargo. Ok, la voy a agregar aquí a mi curso. Okay, la voy a agregar aquí, esta sería. Número dos, drag and drop, okay, se está subiendo. Ok, entonces aquí este, son los lugares donde yo quiero que caiga. Me voy a poner este, gamificación. Si yo quiero que se muestre lo que estoy escribiendo, le tengo que poner show label, mostrar. Ok. Eh, si quiero que mi ejercicio quede perfectamente, por ejemplo, cuando el alumno toma la parte que va a dejar caer, que se alinee, le tengo que poner aquí, que se autoalinee. Si no le pongo esto, eh, pues el alumno va a poder poner, o sea, lanza la, la, la respuesta, pero pues va a quedar chueca. Eh, si, por ejemplo, de gamificación solamente quiero que tenga una respuesta, entonces sola le voy a poner aquí. Pero en este caso no, porque yo voy a poner más cosas en gamificación. Entonces le voy a poner aquí: done, hecho. Uh -huh. Y aquí tengo el primero. Este yo lo puedo editar, lo puedo hacer más largo para que quede bien. <coughs> gamificación y este largo para que el alumno pueda poner pues los, las respuestas que yo voy a escribir ¿sí? entonces ok ahí está gamificación voy a poner otro que se llame mmm, déjenme pensar mmm, No sé, no se me viene nada en la cabeza. Déjenme quitarlo. Sí, lo quiero quitar. Ok, bueno, ya voy a poner el texto. Acuérdense que aquí, pues, todos son, este, aquí todavía no son las respuestas. Entonces, le voy a poner aquí Kahoot. Uh -huh. Voy a poner Done. Esta es una de mis respuestas. Para que todas tengan el mismo tamaño, eh, le puedo poner nada más, este, um, copiar. ¿Sí? A ver, copiar. Y pegar. Ok, entonces este lo voy a poner de este lado. Y le voy a poner quices mm. pues no me acuerdo cómo se escribe ese sí. mm. Ok aquí está ¿Cuises? Ni se ve. Pues. Sis, con doble Z. Okay, Para no escribirlo mal. Aquí estamos. Uy, uh -huh. Okay, Ok. Le voy a poner Don. Y ya tengo dos. Vamos a duplicar. Vamos a poner algún otro juego. A ver. Bueno, Geniali también sirve para eso. Uh -huh. Pues es Jim Quizlet. Este está muy padre, Quizlet. Ok, lo voy a poner acá. Quizlet. Ok, voy a dejar esos tres. Quizlet. Déjenme de quito las negritas. Done. Ok, ya tengo tres este, opciones: Quizzes, Quizlet y Kahoot. Y, en, y estos van a entrar en gamificación. Obviamente, yo lo puedo hacer más grande para que quepa mejor. O para que también se vea mi imagen mejor. <coughs> ok, bueno, ya hice yo este. Este es mi Drop Zone. Estas son mis, mis respuestas. Le voy a dar para aquí abajo cómo quiero que se comporten. Quiero que lo vuelvan a intentar. Eh, dar un punto por todo el ejercicio. Eh, aplicar penalidades. Eh, que les explique por qué se sacaron eso. Aquí yo, este, por ejemplo, esto es lo que yo les decía hace rato. Si ustedes quieren, no sé si, si han hecho algunos ejercicios que cuando tú seleccionas la actividad y la vas a llevar a su lugar, prende como una lucecita. Si tú quieres que eso suceda, pues obviamente le estás súper ayudando al alumno, ¿verdad? Pero si no, pues se lo puedes quitar. Yo lo voy a dejar para que vean a lo que me refiero, ¿sí? Eh, ok. Este es, ¿se acuerdan que el ejercicio anterior no me dejaba hacerlo la pantalla completa? Es porque este, este botoncito estaba quitado. A mí me gusta ponérselo porque así seleccionas de una esquinita y se pone en toda tu pantalla. Ok, bueno, vamos a ver si es cierto que se creó. Vamos a guardar cambios y a regresar al curso. Se tarda un poquito, no se desesperen. Listo. ¿Ok? Entonces aquí estamos en Drag and Drop. Vamos a seleccionar. ¿Ok? Miren, aquí está. Este es el que yo activé para poderlo poner en toda la pantalla. Ok, bueno, este es mi ejercicio. Obviamente ustedes hagan un ejercicio donde, pues, tengan un poquito más de, de dificultad. Sí, yo nada más puse uno. No se me ocurrió qué otro poner, pero bueno, podría poner a lo mejor, pues, recursos educativos abiertos y poner algunas tres cosas que pertenezcan a eso y cuáles son de juegos y así. Entonces, bueno, estos son solamente de juegos. Eh, esto es lo que yo les decía. Si yo selecciono Kahoot, si se fijan, como que prende. Si no quieren que pase esto, porque obviamente es como regalarle la respuesta al alumno, pues hay que quitar la selección. Ok, tenemos Kahoot, tenemos Quizzes, uh -huh, y tenemos Quizlet. Ahí está. Le ponemos check. Y no lo puso todo mal. ¿Qué, hicimo, qué no hicimos? nos brincamos un paso, que es eh, el de poner cuáles están bien y cuáles están mal. ¿Se acuerdan? Vamos a regresar a nuestro nombre. Y aquí, en el tutorial, nos decía, um, hay un punto en el que ustedes nada más están poniendo las zonas de, de drop zone, dónde va a quedar. Pero todavía no pueden este, todavía no, no le están poniendo cuál es el correcto. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Aquí está. A ver. Aquí está. Defina la coincidencia correcta. Para definir qué coincidencia entre la zona caída y los elementos arrastrables es correcta. Presione dos veces en la zona de caída. Aparecerán las mismas opciones de la zona que saltó en el paso 5. Ajá. O sea que va a estar así. Y nosotros tenemos que seleccionar la que es. Ok. Vamos entonces a hacer ese paso. Aquí. Okay. Voy a darle. Clic en los tres puntitos para editar ajustes. Voy a regresar. Regreso. Aquí tengo mi imagen. Aquí tengo el task. Uh -huh. Gamificación. muy bien pues gamificación don gamificación, uh -huh. Ok, ahora aquí en gamificación también le tengo que poner que todos estos son correctos. ¿Sí? Si yo le pusiera que solamente puede contener un elemento, entonces tendría que seleccionar solamente uno. Ok. Muy bien, entonces le voy a poner done. Ahí está. Déjenme poner este con mayúscula. Quizis. Quizis. Don. Muy bien. Todo perfecto. Ahora sí. Le voy a poner aquí don. Si no, no se guarda lo que hice. Y voy a bajar. Le voy a poner guardar cambios y regreso al curso. Y vamos a ver si es cierto. Selecciono. Abro. Ok, los pongo en su lugar. Y le pongo check. Y ahora sí. Ya me lo saqué bien. Ahora vamos a ver cómo van ustedes. Ya hicimos el mío, ahora vamos a ver cómo van ustedes. ¿Quién quiere que revise el suyo? Para ver cómo va. Todavía tenemos 15 minutos. 14. Maestra, hola, hola. yo quisiera... Buenas tardes, perdón. ¿no? Hola. Quisiera ver si nos, me podría repetir eh, lo de colocar los letreros y luego las respuestas correctas o cómo le hago ahí que me perdí. A ver, este, vamos a la actividad Rosa. Vamos acá con la maestra Rosa para ver qué está pasando. Vamos. Okay, vamos aquí. Eh, drag and drop. Ok. Algo, perdona, algo pasó que no me deja jalar los elementos. No supe ¿sí dónde no Ahorita ahorita checamos esa información, maestra Rosa. Este, ya estoy aquí en su documento. Entonces, ah. el problema es de que, ok, no me deja. Ah, ah, a, lo vale. me, a lo mejor lo que sucedió es que los agregamos como una drop zone. Vamos a regresar aquí a su nombre. Aquí. Entonces, Ok, lo primero que vamos a hacer es darle clic en los tres puntitos para ver qué sucedió. Vamos a, a, a entrar a ajustes. Y vamos a checar qué pasó. Aquí nosotros tenemos nuestra imagen, todo va bien. Entramos al task. Este es editar. Elementos de la comunicación. Ok, esta solamente puede contener un elemento. Aquí, aquí estamos bien. Se supone que este debe de ir aquí. Okay. Así es. Entonces, vamos a ver qué pasó con este, ¿ok? Elementos de la comunicación debe de ir con elementos de la comunicación. Aquí lo ah. tenemos que seleccionar y entonces le voy a poner done Ok, lo puedo poner de color verdad cómo no es que si sí, aparece diferente ahorita aparece como en rosita no sé yo lo veo ahorita en rosita y los que yo puse me aparecen en blanco completamente lo que pasa es que como yo ya le puse el eh, la respuesta, o sea, ya, ¿se acuerda que se selecciona? Sí. Ok, ah, entonces, ¿quiere usted que, que no, este, que no se seleccione? ¿Que no se vea? No, sí, que se vea. Ok, entonces le voy a poner don. Sí. Ahí está. Entonces, estos dos ya están comunicados. Ahora vamos con este. Vamos a poner editar. Este se supone que es mensaje. Ok, mensaje. Esta zona solamente puede tener un elemento. Ok. La número dos es mensaje. Hasta aquí vamos bien. Vamos a mensaje. Vamos a poner. Ok, mensaje. Ajá. O sea, le ponemos como su match, como su pareja por así decirlo le ponemos don otra vez verificamos qué mensaje lo tenga aquí está lo seleccionamos ya están seleccionados debe de seleccionar tanto el que cae como el que como el que arrastra como a, a dónde va a caer entonces uh -huh. ya tenemos estos dos ok vamos a ver este este es emisor. Ok, este solo debe de tener una, una, un elemento. Le voy a poner OK. Y aquí está emisor. Aquí lo edito y le voy a poner que mi match es emisor. ¿Sí? Le voy a poner Done. Y voy a regresar nuevamente emisor, que es acá, para volverlo a seleccionar. Aquí. Y ya le pongo Done. Entonces... Ya si usted se fija, los que ya están terminados ya están como en azulito. Ya tienen como a dónde van a caer, ¿sí? Ahora, vamos con feedback, con retroalimentación. Vamos a poner feedback, va con feedback. Le vamos a poner done y vamos a buscar en dónde está feedback. Este es código Solo debe de tener una. Código. Ok, aquí está código. Lo editamos, le ponemos código. Terminamos. Y aquí este es código. Lo seleccionamos. Ok, bueno, vamos a ver este. Um, receptor. Hay que ponerle esto que, que solamente tenga un elemento. Déjenme conectar mi computadora en mi momento. Le voy a poner este, guardar cambios y regresar al curso. Y ahorita checamos si los que ya hice están bien. Okay. okay. ¿Listo? Vamos a revisar. ¿Ok? Estamos aquí. Muy bien. Listo. Y nada más le haría falta a estas dos ponerlas. Si usted quiere. Póngale Ajá. este en que se pueda abrir la pantalla completa para que se vea más padre su ejercicio. Ah, ok. Voy a regresar para decirle cómo se hace. A ver, sí. tenemos preguntas en el chat por aquí. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? A ver, en el chat. Tengo un mensaje no leído. Hola maestra, estos recursos que estamos creando en H5P pueden trasladar. Claro, claro. Sí. Acuérdense, por ejemplo, miren, les voy a enseñar ahorita con el, con el recurso de la maestra. De una vez aprovechando que andamos por aquí. Este, en este de la comunicación, bueno, voy a regresar aquí a su nombre y ahorita les voy a decir para que ustedes sepan que sus recursos ustedes los lo pueden utilizar en sus, traba, en sus uh, cursos de H5P. En este, bueno, yo voy a ingresar primero para, lo, para terminar, ya que esté bien hecho este, los dos elementos que me habían faltado, para que la maestra ya lo tenga completo. Entonces, este, voy a ingresar. Mmm, nos quedamos aquí. Y nos faltaba este de canal. Canal, editar. No mostramos el label para que no haya problema, pero sí ponemos que se autoalinee y eso. Este no recuerdo que... Ah, ese es el mismo. Y este... Receptor. Ok, creo que ya están todos. Receptor. Aquí editar. Receptor, muy bien. Ok, ya están todos con sus parejas. Ahora, aquí abajo, en Behavioral Settings, eh, vamos a poner Enable Full Screen. Esto es lo que les digo yo, que le pongan este para que cuando ustedes muestren su ejercicio... El, la, la misma aplicación les muestre las flechitas para abrirlo. Se ve mucho, muchísimo mejor. Bueno, ya estamos aquí. Le voy a poner guardar cambios y mostrar. Tenemos tres minutos, pero lo voy a hacer lo más pronto posible para que lo vean. Ok, aquí está. Aquí están como me muestra las flechitas para que yo lo pueda abrir y ya puedo utilizarlo ahora sí. Miren, feedback receptor. Obviamente si la maestra quiere le puede quitar que se que se prenda el colorcito, ¿sí? Si quiere que nada más los alumnos practiquen, pues entonces está bien con el color. Le ponemos checar y bueno, hay que checar algo aquí en el feedback. Debemos de ponerle match y match, o sea, el cuadrito que diga feedback seleccionado y este feedback, la palabra feedback que esté realmente hacia ahí. Bueno, ahora yo quiero utilizar esto, este ejercicio, porque este ejercicio yo lo creé, es mío y lo quiero utilizar en uno de mis cursos. Le voy a poner aquí reutilizar. Puedo descargar el contenido como H5P. Puedo aquí seleccionar incrustar, selecciono, control C. Ahora me voy a mi curso. Ajá. Ya tengo copiado todo. Voy a hacerlo aquí en mi nombre, pero es como si lo estuviera haciendo en mi curso. ¿Ok? No tiene nada que ver que ella lo haya hecho aquí. Yo lo puedo hacer en mi curso o, o, o este o aquí. Voy a venir aquí, le voy a poner H5P. Mm, voy a ponerle, miren aquí al lado, dice pegar. No me deja, no me deja pegar. Déjenme entrar con el azul. Ok, añadir una actividad o recurso. H5P, voy a agarrar el blue, ahora el azul. Un minuto. Ok, aquí. Ok. Bueno, entonces voy a subir el archivo que descargué para que me permita este, usarlo. Ajá. subir este archivo, lo subo, le voy a poner aquí, este, para incrustar el contenido lo que copié, uh -huh. aquí le voy a poner esto mismo, proceso de la comunicación. Está pensando. Bueno, se supone que cuando deje de pensar le pongo ahí drag and drop, proceso de la comunicación, y ya nada más lo guardo y ya va a aparecer en mi curso, ¿sí? Eh, vamos a ver qué pasó, por qué se quedó así. Ok, ahorita regresamos. Ok, dice sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces el día de mañana les recuerdo que vamos a tener tutorías, ¿ok? De 12 a 2, mándenme un mensajito para estar lista y poder atenderlos de la mejor manera. Eh, ahorita se quedó aquí como trabado aquí el la Chrome. Pero si quieren, este, la próxima clase hacemos la prueba de, de copiar y pegar contenido para que ustedes sepan cómo se hace, cómo se realiza. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Todo bien? Mañana en la, en la asesoría. Ok, perfecto. Mañana no nos tiempo. vemos al en la asesoría. Acuérdense que es de 12 a 2. Y este lo que se les ofrezca, me mandan un mensajito y por aquí nos conectamos. Muchas bien, gracias, gracias a todos hasta hasta por asistir. Adiós. Hasta Adiós. mañana. Ok, voy a dejar de grabar la sesión. Gracias. Tengamos una tardes. linda semana. Bye bye. Gracias igualmente. Adiós. Cuídense. Gracias. Bye. Doctora, tendría tiempo de una duda rapidísima claro que o sí. mañana, diga. No no no, adelante adelante ya estamos aquí. Okay. Le pongo...